Mi gente linda, en el video de hoy, pues vamos a hablar de fertilización de las orquídeas. Y también voy a aprovechar para irles enseñando cómo van estas maravillas que tengo aquí en la parte de abajo, que están llenas de flores. Como ven aquí, tengo un vasito ya con el abono de liberación lenta que yo utilizo. Si se fijan aquí, es de un color, pero en eso no se fijen. El abono de liberación lenta puede ser de cualquier color, pero para las orquídeas tiene que ser un abono especial para orquídeas o directamente un abono que sea para plantas de interior, que también te va a ir muy, muy bien. Para fertilizar las plantas, si se fijan, aquí, por lo menos esta, mírela, está florecida, ya está acabando la floración. Pero aquí en la base ya tiene la nueva brotación, miren, ven. Estos son keikis que también están brotando, no los he desprendido de aquí. Y aquí tiene un nuevo brote. Pues es el momento de empezar a fertilizarlas. Miren esta hermosa orquídea de Dendrobium nobile amarilla. Ya saben que esta es mi favorita. Por lo tanto, entonces pues vamos a empezar fertilizando. Y lo vamos a hacer desde acá, desde estas otras que también están hermosísimas, espectaculares. Y también en este video pues vamos a despejar algunas dudas sobre el momento de fertilizar. Miren, hace poco les enseñé esta planta que había florecido aquí en las cañitas viejas y estas que estaban aquí chorreadas no florecían. Pues ahora mismo miren esta maravilla. No sé si se puede coger el plano completo de la planta para que vean la belleza de floración y, muy importante, aquí la nueva brotación, mi gente. Entonces, he tenido muchas preguntas, pues, que se me en los comentarios. Una de ellas ha sido, ¿cuál es el momento ideal para fertilizar? O si las plantas se pueden fertilizar, pues, estando en floración. Claro que se pueden fertilizar, como es el caso de estas, mi gente, que tiene ya la nueva brotación y tiene flores. Pues entonces esta planta sí que necesita fertilización. Yo le voy a aplicar esto. Me puse un guante para manipular el fertilizante. Y lo que le puedes poner es en la cantidad. Todo depende del tamaño de la maceta y del tamaño de la planta. Esta planta, como es grande y tiene varios brotes, pues yo lo voy a aplicar así. Miren mi gente, ve. Miren cómo lo cojo. Y le voy a aplicar nunca en la base. Siempre lo vamos a aplicar alrededor de la maceta. Vamos a aplicarle una buena cantidad a esta planta, ya que esta es una planta grande y tiene muchísimos brotes nuevos, lo cual esta planta necesita fertilización, mi gente. Aprovecho también para decirles que si la planta ya está en esta etapa, la nueva brotación, miren, los brotes ya están grandes, mi gente, esta planta necesita riegos constantes, prácticamente no dejar secar el sustrato para que estos brotes se puedan desarrollar bien y no se queden pequeñitos, porque si no se desarrollan bien, ellos no llegan a florecer. Por lo tanto, esta planta ya está fertilizada. Les voy a enseñar para que la vean cómo es la macetita. Hice que las cañitas chorreen así, no le puse tutores para obtener este efecto, mi gente. Y ahora déjame en los comentarios y dime qué te parece. Y sobre todo les hago la misma pregunta, ¿te gusta el color amarillo como me gusta a mí? ¿Vale? Esta es una de ellas. Y por aquí tengo también, uy, casi lo pierdo, ¿eh? Y por aquí también tengo otra, mi gente. Miren, esta es una Dendrobium Stardust. La más conocida, que es la de color naranja, mírenle. Y también tiene ya la floración. Y también tiene ya la nueva brotación, miren. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Esta maceta, como es un poco más pequeña, pues la vamos a fertilizar un poquito menos. Así. Le vamos a poner menos fertilizante, pero sí le vamos a aplicar como para que la plantita se nutra. El sustrato está completamente seco, yo no las he regado, pero ya, si ustedes ven que la plantita ya tiene los nuevos brotes y están de un buen tamaño, empiecen a fertilizarla y a regarla constantemente, sobre todo estas que son del tipo Stardust, Dendrobium nobile Stardust, que sí que necesitan un poco más de riego que la Dendrobium nobile normal, mi gente, ¿vale? Aquí abajo, si se fijan, aquí está mi bebé, el vago este que le encanta estar en el sol. Si
Si se fijan aquí, mi gente, tengo esta orquídea Dendrobium nobile también, que yo la pegué hace mucho tiempo en este tronco y con el paso del tiempo ha ido desarrollándose. ¿Vale? Miren, miren, miren cómo está deflorecida. Tiene que fijarse que cuando la planta está en flor, normalmente pues se deshidrata un poco, pero es por toda la energía que está gastando. ¿Vale? Para fertilizar esta planta pues es un poco más complejo porque como no está en maceta, pues entonces ustedes tienen que idear una manera de colocarle el abono liberación lenta. Entonces, si se fijan aquí en estas mallitas que hay aquí, pues aquí es como yo le aplico el abono de liberación lenta, ¿vale? Y si lo puedes poner pues también directamente en el sustrato así, pero es posible que se caiga. Entonces ya saben cómo yo les voy a explicar. Ahora mismo no lo voy a hacer porque voy a seguir fertilizando las otras plantas y de paso enseñándoles cómo están. Por lo menos esta de aquí sí que tiene muchas flores, pero no tiene brotación nueva. Entonces no sería el tiempo de fertilizarla, aunque no le pasaría nada si tú la fertilizas. A esta también yo le pegué varios keikis el año pasado por aquí. Estos son otros colores y también están prendiendo muy muy bien, miren. Lo que sí, pues ya le hace falta un poco más de riegos, ya que las temperaturas empiezan a ser más fuertes. Y por aquí, mi gente, tengo esta hermosa orquídea Dendrobium nobile. Les había comentado en algún vídeo que esta es una planta enorme. O sea, es súper vieja, súper gigante. Imagínense ustedes ahí, miren cuántas cañitas, cuántas varitas piensan que hay. Déjamelo también en el comentario, cuéntame. Yo pienso que por como mínimo tiene 100. Ya que en cada nueva brotación me hace como 20 o 30 cañitas nuevas. Miren por aquí abajo, ve. Ve, miren, ¿vale? Y la floración aquí es espectacular. Mira, ve. Miren cuántas florcitas. Y normalmente en este tipo de Dendrobium, las cañitas que más florecen son las cañitas antiguas. Tiene un montón de cañas nuevas. Por lo que va, esta planta va pues como un año por delante, ¿no? Las cañas que se desarrollan este año florecen el año siguiente. Y para que no se caiga también todas estas, si ven que yo le puse aquí una cuerda, porque en realidad tiene tantas flores que con el peso, pues no es que se quiebren porque es muy flexible, mire, pero sí que se dobla. Entonces a esta planta, que es una planta grande, sí que necesita bastante fertilizante, ¿vale? Esta es la Dendrobium nobile Jamaica Dream. Mire, ¿vale? Es muy propensa a hacer keikis y se desarrolla muy bien. Vamos a aplicarle de esta manera, ¿ve? ¿Sí ven? Miren. Mi gente, estas plantas ya cuando ya tienen flores y ya tienen nuevos brotes, entonces tú tienes que empezar con los riegos. Te lo digo porque esta es una pregunta que se me ha hecho siempre. Tienes que empezar con los riegos para que los nuevos brotes se desarrollen bien, mi gente, porque es muy posible que si tú no la riegas debidamente, esta planta no te llegue a florecer o no se desarrollen bien los nuevos brotes. Entonces es muy importante el riego, mi gente. Siempre controlando pues que el sustrato esté en buen estado y que drene bien el agua para que las raíces no se pudran. Y también tiene que tener buena ventilación y buena luminosidad. Sobre todo estas Dendrobium. Un buen consejo para el cultivo de las orquídeas Dendrobium es que si tú quieres obtener este tipo de floraciones así, abundantes, tú lo que tienes que hacer es darle muy buena luminosidad. Incluso lo que está pasando ahora, estamos más o menos a las 11 de la mañana y le está dando sol directo. Entonces eso es perfecto y eso es buenísimo para que estas plantas den buenas floraciones y sobre todo para que los hijuelos se desarrollen bien. Ahora me dirán, Jimmy, pero es que en la época de invierno no me llega sol directo para mis plantas. Mi gente, si ya les ha dado muy buena luminosidad en el verano, en la época de crecimiento,
No es necesario el sol directo en la época de reposo o de invierno, pero sí muy buena luminosidad. Lo importante es que una buena temporada del año les dé muy buena luminosidad para que estas plantitas se lleguen a desarrollar. Y mi gente, así es como yo fertilizo mis plantas cada año, ¿vale? También aprovecho para enseñarles esta magnífica orquídea. Esta es una catleya, mi gente, es una catleya, es un híbrido, yo no sé el nombre, y les quiero enseñar cómo ha florecido estas hermosísimas flores de color naranja. La planta la compré el año pasado, me vino en esta maceta sin flores, sin nada, no la he trasplantado. Estoy esperando que acabe la floración para hacerle un trasplante, porque si se fijan por aquí, ella ya está empezando a hacer brotes nuevos. Miren, ve por aquí, ve. ¿Vale? Entonces, yo les voy a hacer un vídeo cómo la trasplanto a esta planta, porque a esta planta no la quiero poner en maceta, la quiero poner directamente, pues, en una especie de cesta para que se desarrolle bien. Me encanta esta planta. Mi gente linda, en este vídeo pues les quería explicar cómo es que yo las fertilizo. También pueden utilizar ustedes un fertilizante líquido que sea especial para orquídeas y empezar con los abonos. Mi gente, si no puedes conseguir el abono osmocote, si no puedes conseguir un fertilizante químico para orquídeas, lo puedes preparar tú mismo. Es muy fácil y sencillo. Únicamente utiliza unas 3 cáscaras o 4 cáscaras de plátano o de banano maduro, pero que esté bien madurito, y ponlas a hervir. Déjalas que hiervan unos 5 minutos. Cuando ya esté hervido, déjalas que reposen, que se enfríen. Luego aplícale el doble de agua de lo que tiene, y con esto las vas a fertilizar una vez por semana, una o dos veces por semana. Esto es buenísimo para las floraciones y el crecimiento de las orquídeas. También para otras plantas, mi gente. O sea que es buenísimo. No es necesario que las fertilices con químicos si no los puedes conseguir. Y con esto pues me despido. Déjame un comentario. Dime qué te parecen mis plantas. Como cada año les presento mi hermosa orquídea Dendrobium nobile amarillo. Espero que me siga regalando estas floraciones. Lleva conmigo muchos años y esta es mi planta favorita. ¡Chao!